Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, como ya saben, ya estamos en noviembre. O sea, noviembre está a punto de terminar. Y ya es diciembre, o sea, Navidad. Y bueno, antes de terminar noviembre, quise hacer este video para... O sea, ya sé que el año todavía no termina. Pero, bueno, a ver... Les explico. Estoy haciendo este vídeo porque... Ay, es que la verdad no sé cómo empezar. Bueno, miren, es el vídeo que les iba a hacer ahora. Mejor lo voy a dejar para otro día porque... Porque sí. Y bueno, el vídeo que les voy a hacer ya así, de verdad, es... Les voy a hacer... les traigo... Es que, o sea, estoy hasta nerviosa porque estoy pensando en el vídeo de que les iba a hacer ahora y... No lo puedo hacer. Porque... ¿Por qué no? Porque no sé cómo explicar ni cómo empezar. Bueno, mira, ya sé cómo lo voy a hacer. Como ya saben, no sé si fue a mediados de este año o del año pasado. Pero hubo un challenge que se llamaba La Ballena Azul. Que iba, bueno, a ver, iba como que al principio tú tenías, era de que te mandaban una sugerencia de amistad a Facebook y tú con esa sugerencia de amistad podías o no aceptarla, pero claro, si no la aceptabas no pasaba nada, pero si la aceptabas sí pasaba y hubieron muchísimas personas que aceptaran. O sea, que aceptaron la petición de amistad. Bueno, también creo que también lo podían... también te escribían por el teléfono. No sé, ¿era por el por Facebook o por el WhatsApp? No sé. Y bueno, literal iba de que te mandaban un montón de retos. En total eran 59 retos. Y cada reto iba siendo más y más complicado. Bueno, el primer reto era fácil, que te tenías que dibujar una ballenita con un rótulo, con una ballenita. El segundo era que tenías que dibujar una ballenita en un papel. O sea, con un rotulador normal y corriente, tú dibujabas una ballena en un papel. Pero ya, a mediados de que los retos iban pasando y pasando, creo que era el quinto, no sé si era el quinto, pero yo me puse a investigar un poco. El reto número... Bueno, no sé. Pero uno de los retos era... tenías que hacerte... una ballena aquí, o sea, aquí. Pero esta vez no era ni con rotulador, ni con boli, ni con tinta. No. Era, tenías que hacértela con el cuchillo. O sea, literal, hacerte, o sea, como si yo vengo y cojo esto, a ver, imaginaros que esto es un cuchillo. Y es así, o sea, tú te hacías así y... Bueno, total, que tenías que hacerte la ballena ahí. Y bueno, Kika Nieto, no sé si la... Bueno, Kika Nieto sacó un reto que se llama Reto de la Ballena Blanca. Y era súper bonito, a mí me gustó, pero había unas cosillas que, a ver, me gustaban, pero no. Por ejemplo, cómprale un chocolate a alguien que te cuide, que no, o sea, no podía ser parte de tu familia. A ver, como que yo tampoco le iba a comprar un chocolate al conserje porque, imagínate, se lo iba a tomar mal. Literal, estoy viendo como una estrella fugaz pasar. O es un avión. Bueno, si es una estrella, pues deseo que esta Navidad sea muy especial. Y si es un avión, pues que el tiempo pase más rápido para ver a mi hermano y a mi madre. Perdón. Bueno, a lo que iba. Eso. Entonces yo he inventado, me acabo, o sea, recién... se me ocurrió recién ahora y es el reto de la ballena unicornio. Sí, me van a decir, a ver hija, ¿cómo vas a hacer un reto de la ballena unicornio si la ballena unicornio no existe? A ver, yo sé que la ballena unicornio no existe, pero a ver, hay una cosa que parece ballena, que tiene un cuerno y se llama... No sé cómo se llama, pero tiene un nombre que no sé. No sé. A ver, pero de que existe el animal. ¿Cómo se llama? No sé. Y bueno, el reto va...
Se los voy a dejar aquí porque ese reto no lo van a poder encontrar ni en Google, ni en Insta, ni en Facebook, en ninguna parte. Y bueno, el reto consiste, o sea, es un reto que consiste, que va, que tienes que cumplir, o sea, el primer reto es que tienes que cumplir todos los retos, que en total son 5. Bueno, no, voy a poner 6. Y bueno, el primero es que tienes que pasar 24 horas comiendo solo cosas sanas. O sea, no puedes comer chocolate, no puedes comer queso ni nada de eso. Ay, mira, me salió en rima. Queso ni nada de eso. El segundo reto va a ser ir a ver a alguien que no has visto por mucho tiempo. A ver, yo a la única persona que no he visto por mucho tiempo es a una amiga. Pero a ver, como que no me voy a cruzar el océano para verla porque no tengo el dinero. Así que lo que voy a hacer el 28, que la voy a ver, pues veré si se deja grabar. Si no, pues no. Pero lo voy a hacer. El tercer reto es regalar algo especial a alguien que tú nunca le has regalado nada. Y ese, pues, a ver, y ese reto yo, o sea, eso ya lo tengo hecho. El reto, o sea, el cuarto reto será darle una bolsa de comida, o sea, una bolsita chiquitita de comida, que, o sea, comida me refiero a un sándwich, una Coca-Cola, un sándwich, una bebida y fruta. ¿A quién? A alguien de la calle. Y a ver, yo lo voy a hacer porque todos los días que voy a clase, hay un ahorro más. Y al lado de la puerta hay una señora súper, 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 súper dulce que todos los días me dice hola. Entonces yo ese día se lo voy a entregar. Creo que también lo voy a hacer el 28, porque el 28 tengo que hacer un montón de cosas, así que el 28 se lo voy a entregar. Y el reto número 5 es decirle a ir por un centro comercial con un cartel que ponga abrazos gratis, a ver cuántos recibes. Y el reto número 6 y el más el reto número 6 era una locura, que tenías que poner un no sé qué, o sea, a ver, el reto número 6 es a ver, es que me lo he pensado muy bien. A ver, déjenme en los comentarios qué más pueden ser, porque a ver, yo he pensado el reto número 6. ¿Qué puede ser? Reto número 6 puede ser. Ay, no se me ocurre. ¿Lo dejo en 5 o lo dejo en 6? No sé, ya veré. A ver, del reto número 6. Estoy pensando. Ya está, reto número 6, comerte tu postre favorito. Y el mío es la tarta de chocolate. Ay, yo amo con locura la tarta de chocolate. O sea, es mi vida entera, o sea, es que me encanta la tarta de chocolate. Y bueno, esos son los retos que les voy a poner. Y por cierto, antes de que termine el vídeo, les tengo una noticia. El día 1 de diciembre no se pueden perder el vídeo de ese día. ¿Por qué? Porque ese día va a haber un sorteo. Eso sí, el sorteo lo voy a explicar el 1 de diciembre, porque el sorteo será, o sea, el sorteo va a durar del 1 al 25 de diciembre, o sea, el día de la Navidad. El día de la Navidad yo voy a decir el ganador. Y por cosas personales, que no les voy a decir qué, tiene que ser solo de Madrid. O sea, no puedes vivir en... A ver, si vives en Barcelona y vienes a Madrid, está bien. Pero a ver, si
Eso, si vienes de Barcelona y vienes a Madrid, pues bien. Pero si eres de otra parte del mundo, lo siento por cosas, no, o sea, no es, o sea, si fuera por mí, yo la haría internacional, pero por una cosa personal. ¿Qué me pasó con el anterior reto? Que ya les voy a hacer un vídeo explicando qué me pasó. No puedo hacerlo internacional. Así que esta vez lo siento mucho, pero lo voy a hacer nacional, o sea, solo de Madrid. Así que nada, no se pierdan ese vídeo, porque ese vídeo puedes ganar una caja muy bonita con muchas cositas. Así que nada, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Y quiero desearles una muy feliz Navidad. Bueno, yo que estoy diciendo deseándoles una muy feliz Navidad si estamos en noviembre. Ay, mis amores, yo estoy loca. Por cierto, creo que el sorteo va a empezar desde ya. Que va a ser que tienen que empezar a comentar todos los vídeos que publique desde hoy hasta el 25 de diciembre. Y el 1 de diciembre voy a explicar el regalo y otra cosita que tienen que hacer. Pero para empezar a participar, lo que tienes que hacer es empezar a comentar todos los vídeos. O sea, puedes comentar los antiguos, pero los que más cuentan son los de, o sea, a partir de ya. Y tengo que ver a todos, o sea, todos tienen que empezar a darle a todos los vídeos like, para que así terminemos el año con 100 suscriptores, que espero que lo logre. Y solo te digo que si llegas a resultar ganador, podrás conocerme en persona. Así que nada, no olvides de suscribirte, dejar el comentario aquí abajo para empezar a participar y darle a like. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Los amo!